Bueno, está en línea Gustavo Nefa, que es economista. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 acá estamos. Queriendo conocer tu lectura al respecto de los dichos del presidente en el día de ayer, porque hoy veo muchos artículos que, si bien no lo dicen directamente, intentan, en más de un sentido, socavar la idea de que efectivamente se ha conseguido el superávit. Me parece que es una conexión con no solo la gente que lo votó, sino sobre todo la gente que no lo votó, para que entienda un poco el proceso de lo que se está dando a corto plazo. Remarcó un poco la baja de inflación, porque es cierto, los indicadores para abril y mayo están dando una inflación núcleo, es decir, siguen siendo ajustes programados de servicios y otros más, bastante auspiciosos. Todavía falta mucho, pero estamos muy cerca de lograr un dígito para el mes de mayo o junio, estimo. Y para fin de año una inflación del 3 al 5% va a depender del éxito del programa a corto plazo y sobre todo de las expectativas de los agentes económicos. Influye mucho el tema de la recesión que está habiendo, una recesión que se deriva obviamente de liberar precios totalmente regulados desde hace 4 meses atrás que se viene dando, con cuáles impactos de la inflación va a ir alimentando mientras van avanzando esos ajustes. Este informe, digamos, de gestión, donde destaca el nivel de acumulación de reservas y un poco, bueno, de una baja de inflación, el esfuerzo del presidente a corto plazo y que todos los que sufren, obviamente que debería tener su recompensa ya a partir del tercer trimestre, y obviamente el consenso de mercado está esperando para el año que viene, según el REM, un crecimiento del 2,5% y una inflación en torno al 55%. Bueno, esto es lento y a corto plazo obviamente duele en el bolsillo y la pérdida de poder adquisitivo del salario que se viene desde el año 2018 de forma interrumpida, porque hay que decirlo, que viene desde el año 2018 golpeando el bolsillo de la gente, se profundiza con este tipo de cambio, ¿no? Claro. Bueno, a ver, a mí siempre me gusta decir, digo, todo esto que está ocurriendo en estos días tiene que ver con lo que venía ocurriendo, es decir, con el proceso de destrucción del valor de la moneda argentina a un ritmo absolutamente colosal, que es un poco la base de cuando Milei comienza a explicar este proceso y yo esta etapa. ¿A vos te parece probo el modo en que se ha conseguido este equilibrio fiscal? ¿Crees que las acciones son El equilibrio por...? fiscal es equilibrio fiscal. Duele, obviamente, a corto plazo para aquellos que recibieron esas partidas y ya se han visto recortados. Entre ellos, los gobernadores, hay mucha gente que se enviaba de forma discrecional, que se trataba, digamos, el dinero de la recaudación y esto se está terminando. En segundo lugar, hay partidas totalmente superfluas que se fueron reduciendo. Y después, bueno, muchos de los institutos que están cerrando o muchas de las restricciones que están dando tienen que ver o responden a lo que el presidente considera que es una reducción, pero que es un gasto obviamente que empeora la situación. Porque en realidad, si uno conserva esos gastos y la asistencia continúa, todo vuelve a la inflación. El problema grave de acá, para entender, detrás de la inflación es la emisión que financia el déficit fiscal. Eso no significa que no haya emisión, ojo, porque Claro. los dólares del Banco Central que absorbe los exportadores, ¿sí? Lo tiene que liquidar esos dólares al Banco Central, tienen como contrapartida la emisión de pesos. Bueno, la emisión de pesos está corriendo al 26% este año, pero muy por debajo de lo que venía haciéndose anteriormente y igualmente con un equilibrio fiscal. Todo esto entusiasma a los inversores, el aumento de las reservas, la reducción del déficit fiscal que se convirtió en superávit fiscal y algunos otros elementos obviamente que son la base como para que Argentina pueda despegar. Pero hay desequilibrios estructurales todavía vigentes y son difíciles de desarmar. Claro. Entonces, o tiramos la curita de una vez o lo hacemos de a poco y sigue doliendo. Claro, bueno, lo que ocurre es que aquí, digamos, buena parte de eso que hay que hacer en Argentina está contenido en el mega DNU, parte está contenido en lo que se llamó la ley original que capotó en el Congreso, y que es lo que me parece a mí que hay que seguir insistiendo que se entienda, ¿no? Porque yo ayer planteaba a la audiencia un ejercicio muy sencillo. Busquemos algún amigo que viva en España, todos tenemos alguno,
Y pidámosle un mismo día, un domingo, que vaya a un supermercado en España con una lista de precios y vamos nosotros. La diferencia de precio que tenemos es producto de la enorme masa de impuestos al consumo que hay en Argentina, que sostiene montones de cosas, que la más de las veces son completamente improductivas. Bueno, hay dos modelos donde uno puede basarse. En un tipo de cambio bajo, donde el consumo es ley, atrasando todo tipo de tarifas y todo tipo de ajustes. El otro es un tipo de cambio alto, con ajuste de tarifas. Bueno, lo que falta aquí es un tipo de cambio competitivo. Es decir, Claro. acá lo que necesita la economía es poder pegar desde el punto de vista de las exportaciones. Yo creo que el tipo de cambio se está atrasando, eso no es bueno, pero claro, por otro lado está el sobre expectativas que hace que obviamente el tipo de cambio tenga cierta estabilidad sobre la base de la calidad que le da la previsión al futuro. La Claro. economía se mueve como una ciencia social. Sobre la base de expectativas, las expectativas generan esta dinámica y la hacemos de confianza. La confianza mueve esta montaña que obviamente necesita como para que el empresario pueda invertir, contratar personas en la PYME, pueda exportar. Ahora, que no se atrase el tipo de cambio, porque también esto forma parte de otro desequilibrio no deseado de todo este tipo de ajustes. Bueno, eso en realidad es el ciclo en el que hemos vivido, por lo menos desde el Rodrigazo en adelante. ¿No? Sí, correcto, Bueno. correcto. Ahora, la pregunta es, porque Milei habló de esto en ese coloquio que estuvo en Bariloche y dijo, me están pidiendo que modifiquemos el tipo de cambio y él señaló las contradicciones y lo que él dice es, hay que bajar los costos internos para que el tipo de cambio sea sostenible sin tener, como en aquel momento antes de la convertibilidad, dijo Guido Di Tella, un tipo de cambio súper alto, ¿no? Bueno, hay dos maneras de ganar competitividad, las buenas o por las fáciles. Las fáciles de evaluar, las buenas es reducir el costo argentino, el famoso costo de infraestructura, de logística, el costo obviamente que tienen el financiamiento. Bueno, recordemos que la situación es la de más de 2.000 puntos de riesgo país, 2.500 puntos de riesgo país. Hoy está encaminado a la zona de 1.000 puntos, no es poco. Es decir, la baja del país es más que necesaria para poder permitir la inversión. Nadie en Argentina te va a invertir con 2.500 puntos de punto básico de riesgo país. Lo que debe hacer es tratar de bajar ese costo de financiamiento y esto que se traslade y algún efecto derrame hacia el sector privado. En Argentina hoy tiene un sistema financiero fuerte, pero carece de demanda de crédito. ¿Por qué? Por la tasa de inflación que hubo, por la tasa de interés tan alta. Las tasas de interés han ido bajando sensiblemente. Han ido bajando de 110 a 80, 80, 70. Y posiblemente el año que viene veamos una tasa de interés para el fin de año, me animo a decir que en torno a 35-40% como tasa de referencia del Banco Central. Esto es muy positivo, es gradual, no es de un día para el otro y es un proceso de normalización desde el subsuelo. Es decir, Claro. lo que ha habido en este último tiempo con la normalización de desequilibrios gigantescos. Recibir un Banco Central quebrado con 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas y tornarlas positivas en tan pocos meses, la verdad que es auspicioso. Ver el riesgo país bajar de 2.500 a 1.000 puntos es auspicioso y ver cómo la inflación, después de lo que ya sabíamos que iba a pasar, o si le voy a dar el tipo de cambio de 350 a 800, obviamente iba a pasar cosas en la economía no inflacionario. Claro. Esto ya está totalmente descontado y nadie puede sorprenderse de eso. En el medio, obviamente, es cuánto puede aguantar uno un incremento en la tarifa de luz, de gas, de servicios públicos, cuánto puede incrementar la cuenta sin que los ingresos crezcan a la misma velocidad. Sí, bueno, a ver. El tema acá es la cuestión de la consistencia política. Yo lo que veo como cambio fundamental de todo lo que he vivido, y me ha tocado relatar y describir, es que hay un estadio de ánimo social a favor de todo esto que es inédito, ¿no? Bueno, mientras siga ese apoyo, es muy importante que existan. Esos cambios se van a dar. El día que la retiren, el apoyo a cualquier político, los cambios que quiera hacer en materia política económica sean totalmente difíciles. La otra cosa de la credibilidad
dudosa de la intención del voto. Yo creo que el argentino promedio se asustó del kirchnerismo, se asustó de las políticas de redistribuir pobreza, porque básicamente uno dice un Estado que estuvo presente produjo resultados positivos, pero nada de eso pasó. Entonces, no. Bueno, produjo otra cosa. Seguimos tomando, haciendo las mismas cosas, queriendo obtener resultados distintos, obviamente que no lo vamos a lograr. No, no, desde ya que sí. Como siempre, gracias por el tiempo y el aporte que nos dedicas, Gustavo. Buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gustavo Leffa, economista, su lectura al respecto de todo lo que está aconteciendo. Es la hora 8:50.